José Fuster is a multifaceted artist, painter, sculptor, ceramicist, and more. He first found fame as a painter and then decided to use his earnings to turn first his house, then his entire neighborhood into a work of art. Mi casa era una cosa pequeñita que yo empecé a hacerla crecer, 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 hasta todo lo que tuve alrededor. Ese fue mi comienzo. A partir de mi propia casa, empezarle a agregar cosas. Bueno, mi vecino, un principio, cuando empezaron a ver esto, pues todo el mundo quería que yo le hiciera algo, ¿no? Y entonces yo empecé a hacerle cosas de acuerdo a lo que yo quería que yo le hiciera. Y empezamos a lograr cosas a partir de los deseos de ellos y el arte mío. Por ejemplo, frente a mi casa, a la salida, hay una casa que se llama Princesa Diana. Entonces, por allá por el año 2000, 2001, la mamá dice, yo quiero que tú le pongas a la entrada de la casa Princesa Diana. Y yo le digo, ¿por qué? Porque mi hija se llama Diana y mi hija es una princesa. Diana was a baby back then. Now she's a teenager who's grown up in a home named after her. Yo soy Diana de la Concepción Romero. Tengo 18 años y vivo aquí en la casa que me construyó Fuster, la Princesa Diana. Que para mí ha sido un gran privilegio, ya que ha mantenido los sueños de una niña desde muy pequeño. Siempre pensé que era un castillo. De pequeña me sentía muy princesa. Es algo muy bello, artístico. Fuster ha hecho todo esto por nosotros. Después otro vecino al lado me dice a mí, mira, yo me gusta la paz, yo quisiera que hicieras una mano, una paloma. Y así, poco a poco, poniéndole texto, poniendo cosas, escritos que decían, María Bonita. Me llamo María, aquí vivo yo, y esto es un proyecto que hizo Fuster para la comunidad, un proyecto al cual le damos muchas gracias a él debido a lo que hizo. Y Fuster es un compañero que ha dado mucho beneficio al lugar, aquí al barrio. Hay más de 100 y tantas intervenidas, ¿no? Casa, calle, pequeños parquecitos, cositas así, ¿no? La idea es crear un entorno bonito. Nada más, ¿no? Este proyecto comenzó en los años 90 a partir de todas las necesidades que teníamos en nuestro país. Yo me propuse un proyecto de manera de levantar el optimismo, de levantarnos, que no fuera un proyecto mediocre, de bobería, no, sino una cosa de verdad. Una vez que ya yo era conocido, una vez que ya mis pinturas se vendían, dije, bueno, ¿qué hago yo con este dinero? Entonces decidí invertirlo en la comunidad y empecé a construir este mundo que usted ve aquí con mis propios recursos, sin pedirle nada a nadie. Bueno, aquí estamos de nuevo en la galería. Crónica de La Habana. La última cena. Todo esto está a la venta. Este está comprado por un chino. Creo que $10,000. Todos mis proyectos, desde el año 94 a la fecha, se ha pagado con lo que yo he podido recaudar a través de mi arte y entonces que lo he invertido en este trabajo. Esta es la entrada a mi estudio taller y entonces, por ejemplo, todo esto son obras que se han ido conformando a través de los años, ¿no? Sobre todo, esta es una de las primeras obras que es una especie de homenaje a México. Se llama El Rey. Claro, bueno, en realidad yo tengo un team de colaboradores que trabaja conmigo. Yo toda la cerámica que está aquí no la he puesto, la ponen los hombres que trabajan conmigo. Yo doy la idea, hago cosas, dibujo. Hay que buscarla, hacerla, fabricarla, construirla, comprarla en la tienda, todo. The neighborhood is now known as Fusterlandia, Fusterland.
It's become a major tourist attraction, one of the most visited arts complexes in Cuba. Yo nunca me imaginé que esto iba a ser un lugar turístico. Yo empecé a hacer esto con la idea de mejorar el entorno en Jaimanita, que es el pueblo en que vivimos, de manera de que todo se viera más bonito. Nunca pensé que iban a venir las personas a tirar fotografías, a quererse retratar conmigo. Eso no estaba en mis planes, ¿no? En mis planes está esto, de hacer dibujos, trabajar y trabajar, y hacer cerámica, pintura, de todo. Pero no de que esto iba a ser un lugar turístico. Fusterlandia remains a work in progress. New murals are going up all the time. Now he's considering larger projects, such as a youth center for the neighborhood. At age 70, Fuster shows no signs of slowing down.